Buenas noches a todos los asistentes. Bienvenidos a la charla virtual ofrecida por el Museo de Historia Natural de la Universidad Mayor de San Marcos. En esta ocasión, el tema es la megafauna del Cuaternario del Perú. Estamos seguros que el contenido de esta charla será de su completo interés y agrado. Antes de empezar, permítame presentar al expositor. Él es el profesor Iván Alvarado García, biólogo egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad San Marcos, miembro del Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo de Historia Natural. Su tarea de investigación es la megafauna pleistocénica de Sudamérica. Ha presentado trabajos de investigación en congresos nacionales e internacionales de paleontología. Profesor de cursos y talleres de paleontología en el Museo de Historia Natural y ponente en diversas instituciones sobre temas de su especialidad. Asimismo, indicar que sus preguntas las pueden hacer por los comentarios del Facebook y serán respondidas por el profesor al final de la charla. Ahora sí, los dejo con el profesor Iván Alvarado. Bueno, muy buenas noches con todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Quiero agradecer al Museo de Historia Natural, a Ángela del Departamento de Educación Ambiental, a Eleazar Informática, al doctor Nils Valencia, director del Museo de Historia Natural, por permitirnos presentar esta breve charla sobre la megafauna del Cuaternario en el Perú, que viene a ser un cachito de algo más grande que se viene. Ya les estaré informando al final de la misma charla. No se lo pierdan, por favor. Quédense con nosotros hasta el final. Bueno, por ahí Joan también obvio mencionar que de repente algunos de acá, de los que están oyendo, son miembros o han llevado los cursos de Paleo School, ¿no? Yo también soy miembro de este emprendimiento educativo, junto con Joan y otros destacados miembros del Departamento de Paleontología, como el profesor Iván Mesa Vélez y Walter Aguirre también. Bueno, ya entrando en materia, la megafauna del Cuaternario en el Perú. Ustedes seguramente han escuchado muchas veces hablar de este término, megafauna, cuaternario, pero ¿qué cosa es esto? Siempre lo han escuchado quizás hasta en películas, ¿no? Ahorita vamos a ver algunas escenas que seguramente les son familiares. Esto de acá, por ejemplo, cuando hablamos de megafauna, de cuaternario, estas son imágenes que hay en los libros de texto, videos, películas, etcétera. Ahora en internet también, mamuts, ¿no? Cazados por los hombres de esa época, de la era del hielo famosa, ¿no? ¿Los mamuts existían acá? No existieron acá. Entonces, este es un contexto totalmente, digamos, ajeno a la realidad de lo que es ahora el territorio peruano. Y vamos a ver una muy famosa película, también una escena, La Era del Hielo, ¿no? Donde se ha popularizado con estos simpáticos, carismáticos personajes en un ambiente muy frío, ¿no? De la era glacial. El Pleistoceno, entonces, muchas veces está escenificado en la cultura popular como algo que ocurrió, pues, en un lugar muy lejano, ¿no? Si le preguntas a una persona en el Perú sobre el Pleistoceno, de repente no es familiar ese nombre, el Cuaternario más o menos, la era del hielo sí, de repente, gracias a películas como esta. Pero lo asume como una realidad muy lejana, algo que pasó de repente en lo que ahora es Eurasia o lo mucho Norteamérica, y del Perú no sabemos nada, ¿no? Si uno busca un poco en internet o en los libros que son de divulgación, va a encontrar muy poca información sobre ese tema. Así que ahora es una oportunidad excelente para conocer un poquito más de esta época en nuestro territorio y de los animales que vivieron ahí. Pasamos entonces a lo siguiente, el Pleistoceno, ¿no? El Pleistoceno viene de una palabra media complicada, ¿no? Viene del griego pleistos, que significa lo más, y kainos, que es una traducción, una pronunciación más o menos libre, no es exactamente la correcta, me disculparán, significa nuevo. Es una época geológica que comenzó hace 2.590.000 años y acabó hace 11.700. Y dio lugar a lo que ahora conocemos como Holoceno. Por si acaso, nosotros ahora estamos viviendo en la época conocida como Holoceno y estamos todavía en el periodo cuaternario y en la era cenozoica. No es una época que ya pasó, todavía la estamos viviendo. Ojo, ¿eh? Una cosita que quería decir era que antes lo que es cenozoico se dividía en cuaternario, en terciario, y esos términos de terciario, por ejemplo, ya han quedado en desuso. Actualmente se usa este término que ven por acá en la flechita, neógeno y paleógeno. Solamente como una acotación, ¿no? Porque esos temas no los vamos a tratar ahora. Entonces, el cuaternario, en el sistema actual, se refiere tanto al Pleistoceno como al Holoceno, ¿no? El Pleistoceno que acabó hace 11.700 años y sigue en la actualidad, y es seguido por el Holoceno, que es lo que sigue en la actualidad. Y vamos a centrarnos en lo que es la megafauna ahora. Megafauna que todavía existe, ¿no? Pero nosotros vamos a enfatizar un poquito más en lo que son los animales que ya se extinguieron, que quizás es un poco raro, ¿no? Ustedes imaginarían, por ejemplo,
que existiesen animales muy parecidos a elefantes vagando, transitando por acá, por lo que ahora son las zonas del Valle del Rímac, el Lurín, etcétera, o perezosos gigantes también por esa misma zona, parece totalmente increíble, ¿no? Pero hace un tiempo relativamente corto, a escala geológica, 20.000 años, eso ocurría. Vamos a verlo entonces más adelante. A ver, creo que me pasa un poquito. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué pasaba en el Perú? Durante las glaciaciones, el Pleistoceno se caracterizó por la alternancia de periodos glaciales e interglaciales, o sea, vamos a llamarlo en cristiano, en un lenguaje más accesible a todo el mundo. Eras del hielo, entre comillas, muy frías, y otras eras más o menos calientitas, ¿no? Ahora actualmente estamos en un periodo interglacial, porque la mayor parte de la Tierra está libre de capas de hielo, pero hasta hace un periodo, digamos 20.000 años, por ahí, buena parte de la superficie terrestre estaba cubierta de hielo. Entonces, ¿qué pasaba en esa época de máximo frío, de glacial? Durante las glaciaciones, por ejemplo, en el Perú, ojo, la cordillera de los Andes presentaba nieve pues, a una altitud menor, 3.800 metros. Y como el agua estaba congelada, en buena parte el agua que está en los mares, o en otras fuentes también de agua, el mar era mucho más bajo y la costa era más ancha. Acá en este mapa de una publicación científica vemos una rayita, una línea punteada, que nos indica, por acá más o menos vamos bajando, donde se asume que la línea de la costa está, o sea, la orilla del mar, por ejemplo, en lo que es la altura de Chiclayo, era casi 100 kilómetros más hacia lo que es mar adentro ahora. O sea, Chiclayo, por ejemplo, que es una ciudad costeña, sería prácticamente una ciudad alejada del mar, ¿no? De haber persistido esas condiciones ahora. Es muy interesante, ¿no? El agua congelada, entonces, baja el nivel del mar y la costa era más ancha. Y también la nieve llegaba a una altitud menor, a 3.800 metros. Ahora, para ver nieve en los Andes, tienes que subir más o menos a 5.000 metros, ¿no? Es como que todos estos ecosistemas han corrido un poquito hacia la izquierda, ¿no? Y el paisaje de sabana, en la parte más álgida de las glaciaciones, predominaba en lo que es la selva amazónica. Probablemente la selva amazónica estaba, la vegetación arbórea de grandes árboles, estaba restringida principalmente a la zona cercana a los grandes ríos. Y ahora vamos a definir qué es megafauna. Ya sabemos más o menos entonces qué es el Pleistoceno. Es una época bastante delimitada entre 2.590.000 años y 11.700. Y luego le sigue el Holoceno, ¿no? Y esas dos épocas conforman el llamado Cuaternario. Nosotros nos vamos a centrar, repito, en la megafauna que vivió en esta época del Pleistoceno y comienzos del Holoceno. Bueno, megafauna viene a ser cualquier animal con una masa corporal igual a mayor a una tonelada. Esa es una de las definiciones, o sea, 1.000 kilos. Sin embargo, otro criterio más amplio que también emplean los científicos, utilizan para referirse a animales con una masa corporal mayor o igual a 44,6 kilogramos. A veces 40 kilogramos los redondean, otros autores a 50. La cosa que está más o menos en ese valor. Y este es el que, digamos, vamos a usar más en esta ocasión. Nosotros mismos somos parte de la megafauna entonces, ¿no? Porque algunos de repente todavía no, pero otros sí ya superamos largamente los 44 kilos con 600 gramos, ¿no? De repente los más chicos de esta charla todavía no son parte de la megafauna, pero pronto lo serán, no se preocupen. Ahí, por ejemplo, vemos un roedor actual, la pacarana, y un pariente gigantesco de este animal que es el Josefo Artigasia monesi, que llegó a pesar una tonelada. Imagínense un roedor de una tonelada, ¿no? Y acá una persona como referencia. Ese roedor gigante y extinto es parte de la megafauna, pero la pacarana, a pesar de que es grande, para los estándares de un roedor, llega a más o menos 16 kilos, así que no se le calificaría como megafauna bajo estos estándares, ¿no? Generalmente, cuando hablamos de megafauna, hablamos, en este caso concreto, de animales terrestres, generalmente mamíferos. Ojo, no descarto aves, algunas aves grandes como el ñandú o suri, como se le conoce en el altiplano peruano. Tampoco descarto algunos grandes reptiles, pero en este caso el rol protagónico en esta charla va a ser enfocado en los mamíferos. También advierto, o sea, como una especie de aviso, de que en este sentido, si bien existe megafauna todavía en la actualidad, bajo estos criterios, como ustedes se darán cuenta, vamos a centrarnos en aquella megafauna más espectacular que ya se extinguió a finales del Pleistoceno, comienzos del Holoceno. En esta charla.
Así que cuando hablamos de megafauna del cuaternario, bien podemos hablar de los grandes animales actuales, pero en este caso nos vamos a centrar en la que ya se extinguió, por si acaso. Hace mucho tiempo en lo que es esto, distintas partes del mundo predominaban animales gigantescos. En Australia, en Eurasia y África, en Norteamérica, en Sudamérica. Más o menos por los 10.000 años es como empieza esta extinción un tanto misteriosa, ¿no? De la que vamos a hablar más adelante. Ahí vemos cómo se distribuía la megafauna. Ustedes ven unos animalitos que están en blanquito, que ya se extinguieron. Es la megafauna que ya se extinguió del cuaternario. Y estos animales en gris son la megafauna actual. En África todavía existen 4 especies de megafauna. Podríamos incluir de repente la jirafa, porque los machos sobrepasan la tonelada. Pero acá están incluyendo al elefante, al hipopótamo y a 2 especies de rinoceronte. El rinoceronte blanco y el rinoceronte negro. Y en Asia tenemos solamente a una especie de elefante asiático y a una especie de rinoceronte. Hay otra especie de rinoceronte también, pero por ahí más pequeña, ¿no? Que bueno, sí se podría incluir en la megafauna, pero bueno, en este mapita no lo han puesto. Y por ejemplo, toda la megafauna sudamericana, bajo el criterio de la tonelada de peso, no la de 44,6 kilogramos, ya desapareció, perdón. En Norteamérica también, en Eurasia también. Y en lo que es Australia también, que tenía sus marsupiales gigantes, ¿no? Imagínense parientes del koala o del wombat, que es un animal excavador, o canguros gigantes que ya se extinguieron, ¿no? Y más o menos coinciden todos por la época de los 10.000 años y pico en la extinción. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, como les decía, la megafauna actual, ¿no? Ahí justamente lo vemos en más detalle lo que mencionábamos. Elefantes, rinocerontes, hipopótamos. Orangutanes también, bajo un criterio ya de la megafauna que pasa de los 44 kilos y medio, osos, antilocapra, creo que se llama este animalito, el antílope americano, y en Sudamérica concretamente también tenemos megafauna, no la que pasa de la tonelada, no hay ningún mamífero terrestre u otro vertebrado en Sudamérica que pase la tonelada, pero sí que pasen los 44 kilos y medio, los 100 kilos incluso, los grandes felinos como el jaguar. Aquí lo tenemos, los camélidos sudamericanos como la vicuña, también podría hablar del guanaco, hay 2 especies de tapir en Sudamérica, el oso de anteojos, por ahí podríamos incluir, aunque ya no los he puesto por cuestión de espacio, venados y algún otro animal más, que podría considerarse parte de la megafauna sudamericana actual. Un aspecto importante antes de pasar a la siguiente diapositiva, es que muchas veces nosotros creemos que estos animales existieron en Sudamérica, por ejemplo, desde siempre, que típico sudamericano, la vicuña, ¿no? Representativa en el escudo peruano. Sin embargo, vamos a ver un evento biogeográfico muy importante que se llama el Gran Intercambio Biótico Americano, que consiste en la mezcla de fauna norteamericana con sudamericana. Hay que recordar que antes del Pleistoceno había una separación aquí en lo que es Panamá. Esta parte estaba, digamos, aislada, separando, había mar. Y el Istmo de Panamá, esta pequeña franja de tierra, emergió de alguna manera por procesos geológicos y formó una especie de puente natural que permitió que las especies pasen, ¿no? De norte a sur y de sur a norte. Ojo, no se descarta que hayan habido otros eventos de unión de estas partes, de continentes principalmente a partir de islas del Caribe. Lo que ha ocurrido es que este puente formado por lo que es el actual país de Panamá ha sido el más constante y el más grande y también el más importante en este aspecto. Por eso que a partir de ahí se habla del gran intercambio biótico americano. ¿Qué animales pasaron a Sudamérica? Una cosa muy interesante sería ver eso, ¿no? Vamos a ver primero los sudamericanos que se fueron a América del Norte. Algunos perezosos gigantes, como este de acá. A ver, este de acá, el megaterio. No exactamente la especie que está acá, pero sí otros géneros. Aves del terror, han oído hablar de las aves del terror seguramente, distintos tipos de armadillos y gliptodontes también, y algunos roedores, así como murciélagos, ciertas aves, por no hablar ya de otros grupos como reptiles, insectos, plantas, etcétera, ¿no? ¿Y qué animales de Norteamérica vinieron a Sudamérica? Estos, algunos están hasta hoy, otros ya se han extinguido, por ejemplo, esto que ustedes ven como un elefante se llama gonfoterio. En la literatura un poco más antigua le van a llamar mastodonte, pero ahora se dice mastodonte aquellos animales que son de otro grupo específico.
pero sí son del mismo orden de los elefantes, que son los proboscideos. El oso de anteojos, por ejemplo, vino de Norteamérica. Algunas especies ya extinguidas, como el dientes de sable, el félido dientes de sable, ciertas especies de caballos y algunos otros por ahí se extinguieron, pero otros siguen hasta hoy. Por ejemplo, los camélidos sudamericanos, la vicuña, el guanaco, provienen de animales que evolucionaron en Norteamérica. ¿Oh? Ojo, muy interesante eso, ¿no? Los carnívoros en general todos vienen de Norteamérica, y a los perisodáctilos, el orden del caballo y del tapir, o sachavaca, como la conocemos por acá, ¿no? Y algunos grupos, por ejemplo, los tallásuidos, como el sajino, las liebres y conejos, y algunas especies de algunas familias de serpientes, no todas. Esto es muy interesante, ¿no? Porque vemos que entonces que la fauna actual no es producto de una cosa estática que está ahí sin cambiar, sino es producto de un proceso dinámico. Incluso ahora, el gran intercambio biótico americano existe. Algunos marsupiales, como por ejemplo la zarigüeya, que ahora se le conoce como muca en el Perú, jarachuba, etcétera, distintos nombres, está llegando hasta Canadá. Y a América del Sur parece que pronto van a llegar los coyotes, ¿no? Estos animales que asociamos con el desierto norteamericano están llegando, parece que hay avistamientos por Costa Rica, Panamá, cerca de la frontera con Colombia, y de repente de aquí a unos años el coyote pasa a formar parte también de la fauna sudamericana, ¿no? O sea que esto no es un proceso que ya se quedó ahí y ya quedó una cosa del pasado, sino que todavía es un proceso dinámico que hasta nuestros días sigue, igual en otras partes del mundo. Claro que complicado a veces por las barreras geográficas, ¿no? O por las barreras, perdón, artificiales que pone el ser humano, ciudades, pistas, ¿no? Distintos tipos de actividades, y a veces las actividades humanas más bien favorecen la difusión de algunos animales. Pero en el Pleistoceno, queremos ver cómo era el Pleistoceno, ¿no? ¿Qué animales teníamos? Esta es una representación de una zona altoandina que se conoce como páramo, que podemos ver en el norte, Sierra Norte del Perú, Ecuador, Colombia, por ejemplo, en la actualidad, y quizás antes tuvo una extensión más amplia. Ahí se han encontrado restos fósiles de estos animales que parecen elefantes, que son los llamados gonfoterios. Son del mismo orden de los elefantes, pero son un poco distintos, sobre todo en lo que son los tipos de muelas y algunas características del esqueleto, ¿no? Entonces, en esa época, si uno viajaba a la serranía, se iba a encontrar con estos animales. Imagínense, perezosos gigantes, y por acá tenemos algunos viejos conocidos como los guanacos, por ahí algunos venaditos, por aquí un tigre dente de sable, ¿no? O sea, una mixtura de fauna que todavía conocemos y otra que ya se extinguió. O sea, en líneas generales, la fauna ahora es como que se ha empobrecido. Antes tenías 10 especies distintas, digamos, de animales grandes, ahora tienes 2 o 3, digamos, ¿no? Vamos entonces a ver más. Había una especie de oso, pariente del oso de anteojos actual, pero más grande que un oso pardo. Varias especies en realidad, porque se han hecho estudios sobre eso. Gliptodontes, que son una pariente de los armadillos. Y al fondo vemos, por ejemplo, vicuñas, ¿no? Que hasta ahora conocemos. Esas son pinceladas de distintos lugares del mundo. Este es un libro muy bonito de un autor que se llama Ross McPhee. Por ahí vamos, creo que hay mucha literatura ahora accesible y recursos en internet también para conocer un poquito de la actualidad sobre estos estudios, ¿no? Y no quedarnos con lo que es lo que vimos en los libros del colegio, luego que somos mayores y que a veces ya es información desactualizada, ¿no? Entonces, aprovechen esta oportunidad para ver algunos nuevos hallazgos, ¿no? En el Perú, vamos a ver qué cosa había. Ya centrándonos en el Perú, ya vimos un poco el contexto sudamericano. El Perú, obviamente, como parte de Sudamérica, le atañe este proceso del intercambio biótico americano. Vamos a presentar a los personajes del drama de esta historia. Tenemos, en el Perú se han encontrado restos de lo que son estos grandes, entre comillas, elefantes, o más propiamente dicho, gonfoterios, dos especies. Este animal extrañísimo que es la macrauquenia, que parece una combinación de tapir con cuello de camello, una cosa así, pero no es ninguna de las dos, por si acaso. Y el, entre comillas, tigre, porque no es exactamente un tigre, pero sí es un félido, dientes de sable. Se supone que hay dos especies en el Perú, varias especies de perezosos, dos especies, como dije, gonfoterio, una que tiene las defensas más rectas y la otra un poquito más abiertas y espiraladas, gliptodontes, otros tipo, entre comillas, parecidos a los armadillos, pero más grandes, unos 100 kilos de peso, como los pampaterios, dos especies de caballos,
y algunas especies de camélidos como la paleoyama, que era como un animal, como imagínense, como un guanaco, pero como unos 300, 400 kilos de masa corporal, ¿no? El guanaco actual está como máximo por los 90. Entonces, esto es solamente un vistazo, por ahí seguramente he obviado alguno, pero estoy tratando de poner a los más representativos de estos animales de la megafauna peruana. Vamos a ver un poquito los perezosos y los cliptodontes y armadillos, que son de un grupo llamado Cenartra. Esta lista de especies es la que se ha encontrado en el Perú. Acá está este hombrecito acá como una medida de la escala para que se haga una idea del tamaño de estos animales. El único que quizás no califica como megafauna es el Diabolotherium nordenskioldi, que es este de acá, es este de aquí, que lo tengo acá encerrando en el círculo. Los demás sí pasaban de los megaterios y el Eremotherium pasaban de la tonelada. El Eremotherium incluso llegaba a 4 o 5 toneladas. Y otros perezosos también llegaban a unos 800 kilos, como el Celidodon y otros que vamos a ver en más detalle. Aquí tenemos un mapa con la distribución. Toda esta zona del Perú son las que tienen restos de cenartros, que es el grupo que abarca los perezosos terrestres fósiles y a los gliptodontes, y que son como parientes de los armadillos actuales. No se han encontrado hormigueros fósiles, por ejemplo, ¿no? Los hormigueros también es un cenartro, pero no se han encontrado fósiles de esos en el Perú. Pero miren ustedes, en lo que es ahora la costa peruana, que uno ve un lugar con poca fauna grande, pocos animales grandes, hasta hace poco, en lo que es el cuaternario, parte del cuaternario medio, lo que es entre Pleistoceno y Holoceno, se podían encontrar estos animales. Vamos a ver, por ejemplo, el Megatherium urbinae, que lo tenemos acá en el museo. Ya pronto podrán verlo en directo. Esta garra, ¿no? Entre comillas, huesos de la mano, de los falanges de los dedos, de la muñeca, pertenecen a este animal que se está recreando acá. Tenía más o menos 1,5 toneladas o máximo 2 toneladas de masa corporal. Era más pequeño que el Megatherium americanum, que se encontró en la Patagonia. Pero este Megatherium urbinae es un perezoso propio del Perú. Hasta ahora se ha encontrado solamente en el Perú. Y está dedicado el nombre a un famoso paleontólogo que es Mario Urbina. Por ahí tenemos el Eremotherium lorillardi, que se encontró en Tumbes, Pampa de los Fósiles, que es una localidad en La Libertad, y La Huaca en Piura. Algunos huesitos que ahí pueden ver, huesitos entre comillas, porque son huesos grandes, y una recreación del animal como fue en vida. El Celidodon, que es otro perezoso, pero más pequeño, que tiene, bueno, según la literatura especializada que uno encuentre, puede ver con el nombre de Celidodon o Catonix también, últimamente se ve así. En una localidad de Ancash se encontró un esqueleto completo. Acá en el museo tenemos la réplica de este animal. Esta es una exhibición, una imagen un poco más antigua, porque ahora está en otra posición, en otro ambiente. El original, pero está en el lugar, en el pueblo donde se encontró. Pero esta réplica tiene todos los detalles de los huesos originales, el tamaño, las estructuras, etc. Así que no hay ningún problema en ese sentido. Y acá una recreación de cómo sería este animal, que bien podría haber pasado ligeramente la tonelada de masa corporal. Fíjense ustedes todos los cenartros, qué posición tienen las patas, ¿no? No apoyan las patas como la palma o la planta del pie, sino simplemente como una posición que como que apoyan de costado. No sé si ustedes se fijan en los documentales cómo caminan los osos hormigueros o los armadillos, más o menos así. De esa forma caminaban los grandes perezosos terrestres. Los perezosos actuales no nos sirven mucho de referencia porque esos más bien son especializados en vivir colgado de los árboles. Pero las pocas veces que bajan también tienen un movimiento, una postura similar de las patas, ¿no? No apoyan ni la planta ni la palma de las extremidades, sino los bordes laterales. Y usan muchas veces las garras para escarbar o desplazarse en este caso. También tenemos entre los cenartros los cingulados, que son estos acorazados como el Gliptodon. Ahí ven uno gigantesco, es casi como un auto Volkswagen. Y Holmesina, que es este que parece como un armadillo, que era más pequeño, pero de todas maneras es un animal bastante, bastante robusto, ¿no? Estas plaquitas que ven acá son los hallazgos que se han hecho del caparazón que se ve aquí, ¿no? De esta estructura, esta armadura, que no es como el de una tortuga en realidad, por si acaso, es un poco más, tiene cierta flexibilidad, pero de todas maneras es bastante importante para proteger estos animales. Y se han encontrado en localidades de la costa como La Brea, La Huaca, en el Cusco también, en los Andes, y hay otras localidades que todavía se están estudiando, en Ica, por ejemplo, que también tenemos por ahí algunos registros todavía no publicados sobre ese tema.
los litopterna, estos son las famosas macrauquenias. La macrauquenia se ha encontrado en distintas localidades, tanto en la costa como en la costa norte del Perú, en la Huaca, en Piura, como también en el Cusco. Acá no lo he puesto, creo, pero sí lo menciono por si acaso. En otras localidades parece que de la costa sur también habría macrauquenia. Era un animal de un grupo ya extinguido completamente, los litopterna, que lejanamente comparten un antepasado común con los perisodáctilos, por si acaso. Eso ya es algo que se resolvió hace unos años atrás. Había un misterio sobre las afinidades de estos animales. Y bueno, sobre esos temas vamos a profundizar más adelante. Ya les voy a avisar sobre una sorpresa que tenemos para ustedes, donde van a poder saber mucho más sobre estos organismos y otros temas de la historia de la vida en la Tierra, ¿no? Pero por ahora vamos viendo entonces lo que tenemos acá, que es un maxilar de una mandíbula de este animal, un animal vegetariano que aparentemente usaba esta trompita para alcanzar las ramas de los árboles, ¿no? Se infiere, se supone que tenía esta trompa no porque la hayamos visto en un animal momificado o algo por el estilo, sino por la estructura del cráneo que se parece mucho en la parte de la nariz, por decirlo de alguna manera, a lo que tienen algunos animales como los tapires, los elefantes. Entonces esto sugiere que hubo una estructura similar a una trompa. Los roedores. Nosotros generalmente asociamos a los roedores con animales pequeñitos, animales que de repente el cuy es lo más grande que conocemos, el ronzoco, ese sí ya es grande, 60 kilos, pero el neoquerus en el cuaternario llegó a pesar más de 100 kilos y era como un ronzoco gigante, o capibara, o bueno, tiene varios nombres en distintos países, ¿no?, de Sudamérica. Acá en el Perú lo conocemos como ronzoco, ¿no? Y aparentemente era un animal muy, un nicho ecológico similar al ronzoco actual, asociado a ambientes húmedos. Vamos entonces con estos espectaculares animales, los proboscideos. ¿Ustedes imaginarían estos animales caminando por Lima? Pues sí, hubo un tiempo en que estos animales vagaron por toda la costa peruana, por la sierra, aparentemente por lo que ahora es la Amazonía, y se han encontrado restos de estos animales. Hace unos casi 30 años, creo, por ejemplo, hubo un hallazgo por el serpentín del Pasamayo, al norte de Lima, y eso es allá, y eso lo tenemos acá en el museo, también en otras localidades del Perú hay estos animales. Hubo dos especies de proboscideos, una que es el Notiomastodon platensis y otra el Cubieronius iodon. El Notiomastodon platensis es un poco más tipo elefante actual, en tamaño, por ejemplo, es muy parecido y la forma de las defensas es más recta, digamos. En cambio, el Cubieronius iodon tiene la cabeza un poquito más aplanada y sobre todo estas defensas, los colmillos, entre comillas, un poquito más espiralados y abiertos, ¿no? Como esta especie de estructura. O sea, como que se tuercen y a la vez se abren un poco. Antes se pensaba que uno era por ejemplo, el Cubieronius vivía en la sierra y el otro en la costa, pero luego se ha encontrado que ambos podrían vivir en distintos ambientes en realidad. Así que es muy interesante saber que acá, por ejemplo, podríamos haber tenido unos animales tipo elefante en un ambiente que aparentemente no es muy propicio para animales grandes como la costa central o sur del Perú. Pero quién sabe si en esa época los ecosistemas sí lo permitían, ¿no? Es todo un tema por investigar todavía. Los perisodáctilos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, caballos. Esta especie que, bueno, ahora algunos autores la están poniendo en otra, por ahora yo la dejo acá en Equus santelene. Es un animal que se ha encontrado sobre todo en la costa peruana, a lo largo de la costa peruana. Acá en el museo tenemos un esqueleto completo que está ahí arriba, no sé si se verá más o menos bien acá. Es un que está protegido por una horna de vidrio, de repente ustedes lo han visto, los que han ido al museo, ya pronto podrán ver también en directo. Y bueno, un animal de unos 300, 400 kilos de peso, de masa, bastante robusto. También teníamos otra especie de perisodáctilo que es el Hippidion de Viley, que más que nada se ha encontrado en localidades andinas, y aparentemente un animal que tenía una especie de labio parecido al de un rinoceronte negro, algo así, que le permitía jalar las hojas de los arbustos. Mientras que el otro era un poco más de comer hierba, pasto, el otro comía hojas de arbustos. Eso es lo que parece ser. No se descarta que comiesen más cosas también, ¿no? Que tenían ciertas adaptaciones para eso. Entre los artiodáctilos, el grupo que abarca vacas, camellos, ciervos, los herbívoros más diversificados en la actualidad, en el Perú hemos encontrado distintas especies de camélidos,
que son las llamas, guanacos, vicuñas, y también cérvidos, que vienen a ser los venados, ¿no? La paleolama, o paleolamas, si somos más correctos en la pronunciación, era como un guanaco gigante, ¿no? Más o menos 300 kilos o algo así, un poco más según algunas estimaciones. También se han encontrado guanacos que hasta ahora existen, y distintas especies de venados en distintas localidades de la costa peruana, también en los Andes. Y es muy interesante ver cómo generalmente han sobrevivido, en algunos casos, los animales más pequeños comparados con sus parientes más grandes, ¿no? Un fenómeno interesante, aunque no siempre, pero a veces se ve con cierta frecuencia cuando se hacen estudios en paleontología. Y los carnívoros, que es el grupo quizás más llamativo para todos, tenemos distintas especies, muy común sobre todo en la zona de la brea, en Talara, ver animales que quedan atrapados en esta especie de trampas naturales. Ya más adelante vamos a hablar de eso en el anuncio que tengo que darles. Van a poder saber, por ejemplo, cómo estos animales quedan atrapados ahí y por qué, ¿no? Teníamos una especie de lobo, Canis lirus, aunque ahora le han cambiado de nuevo el género a Eocyon, por si acaso, pero muchas veces en la literatura van a ver como Canis lirus, que sería el único lobo que llegó a Sudamérica, los zorros actuales del género Lycalopex, y también a una especie de zorrillo, y tenemos a los tigres dientes de sable, ¿no? Entre comillas, tigres dientes de sable, dos especies, el Smilodon populator y el Smilodon fatalis, y también jaguares. Algunos jaguares, por ejemplo, los que se han encontrado en la brea, son tan grandes que los autores al principio pensaban que era una especie de león, un león que ya está extinto, pero en realidad son jaguares, ¿no? Parece que al tener presas más grandes, también ellos eran de mayor tamaño. Aquí vemos una hermosa reconstrucción del famoso paleoartista Mauricio Antón, del tigre diente de sable. Un ejemplar, una réplica acá que tenemos en el museo también. Y vamos a reconstruir un poquito la secuencia, cómo este animal mata. A diferencia del jaguar, el tigre, el león, los tigres diente de sable necesitan utilizar esos colmillos de una manera muy específica. Ellos necesitan cortar venas o arterias en el cuello, por ejemplo, de su presa, pero previamente inmovilizándola, porque estos dientes de sable son muy buenos cortando, pero al ser tan delgaditos, ante una sacudida de la presa se pueden romper fácilmente y el animal prácticamente se condenaría a morir de hambre. En cambio, un león, un tigre actual, un jaguar, cualquier gran gato que hay en la actualidad, mata principalmente por sofocamiento, no por corte. Usa las muelas, la parte más, digamos, interna de la mandíbula para hacer presión y sofocar a sus presas. Por eso que hasta un tigre sin dientes, ya viejo, o un león, es una presa peligrosa, sobre todo para los seres humanos. Porque si bien ya va a tener menos agarre con el colmillo, de todas maneras tiene suficiente fuerza para morder, ¿no? Y eso ocurre, por ejemplo, en algunos lugares donde hay interacción entre personas y fauna, en la India, en África, etcétera. Que los animales viejos todavía tienen potencial para matar, porque es el mayor potencial de su arsenal para la matanza de presas es la muerte por sofocamiento o asfixia. En cambio, el Smilodon, el diente de sable, necesariamente tenía que cortar, y cortar en zonas donde no haya hueso tampoco, porque si estos dientes chocaban con un hueso, también corrían el riesgo de romperse. Era muy ventajoso para cazar fauna, ¿no? Para cazar animales, megafauna, perdón, animales muy grandes. Pero cuando estos desaparecieron, ellos también, porque ya no tenían un animal lo suficientemente grande como para poder morder en una zona libre de hueso, por ejemplo. Y ya entrando al tema de la gran extinción, justamente lo que les hablaba, ¿no? Generalmente los animales más especializados en un nicho ecológico en donde ellos están muy bien, de pronto parece que algo cambia en ese ambiente y se quedan sin en esa ventaja. Ya no tienen ese nicho ecológico disponible y se extinguen. Y generalmente las formas de mayor tamaño, porque las formas de mayor tamaño también son las que más o menos son más lentas en reproducirse y tienen más demora para adaptarse a los cambios. No fue igual en todos los continentes, no hubo una sola causa. Se habla también de que hubo tanto efectos ambientales como humanos. Hay una polémica hasta ahora. Y como dije, parece que un cambio climático drástico fue el que tuvo que ver. De repente algunos animales adaptados a un ecosistema muy particular, cambia el clima, cambia la vegetación, entonces se quedan sin comida. Y después se mueren de hambre los herbívoros y los carnívoros le siguen. Y en algunos casos el ser humano pudo haber sido la gota que derramó el vaso.
O sea, para colmo de males, llega el ser humano a algunos lugares con su mayor capacidad, pues, ¿no? Mayor inteligencia, mayor capacidad competitiva, y a los animales que ya están en declive los termina llevando a la extinción. En algunos casos parece que eso fue así, en otros no tanto, pero bueno, es una polémica que hasta ahora está abierta en los círculos científicos, ¿no? Y bueno, tampoco se descartan incluso pandemias o catástrofes cósmicas que pueden haber afectado en algunos casos al menos. Y ya para terminar, lo que les estaba anunciando, ¿no? Felizmente no se han ido, espero. Todos estos temas los vamos a tratar en mayor detalle. Esto es como una especie de bocadillo para lo que estamos lanzando con Paleo School, el curso de paleontología evolutiva para jóvenes y adultos, que va a empezar este domingo 31 de octubre. Yo sé que hay algunos acá, fieles seguidores de Paleo School desde el año pasado, que seguramente están viendo esta charla y se van a alegrar mucho por esto. Vamos a tratar un montón de tópicos en lo que es la historia de la vida en la Tierra. El primero de ellos es eventos evolutivos clave en el Paleozoico y el Mesozoico, o sea, lo que es la época de los primeros organismos animales hasta llegar a los dinosaurios. Luego vamos a tener una segunda clase, la evolución de la megafauna americana. Esto de lo que les he hablado ahorita es como una versión muy resumida, muy contraída de lo que vamos a hablar ahí en detalle, en extenso, sobre muchas cosas que de repente ahorita se están preguntando. Y lo más espectacular de esta ocasión es la parte referente a la historia de la Amazonía contada por los cocodrilos fósiles. Esa va a ser una clase magistral, la tercera, a cargo del doctor Rodolfo Salas, que es el jefe del Departamento de Paleontología de Vertebrados y uno de los paleontólogos de vertebrados más destacados a nivel nacional e internacional también, con sus hallazgos que ha hecho en distintas partes del Perú. Su especialidad son los cocodrilos fósiles y él nos va a dar una interesantísima clase magistral, la tercera de las clases programadas, que se llama, repito, Historia de la Amazonía contada por los cocodrilos fósiles. Luego tendremos también una introducción a la anatomía y evolución de los cetáceos fósiles del Perú, otra clase de evolución, una sexta clase de sistemática básica, o sea, cómo los científicos hacen sus estudios de parentesco entre los distintos organismos vivos y extintos. Y finalmente, lo que es la vida de Charles Darwin, vida y viaje de Charles Darwin, el genio que cambió el mundo. Ustedes seguramente los nuevos, les dejo acá los informes e inscripciones al teléfono 920-826-837. Repito, 920-826-837. Muchos seguramente, como digo, ya son caseritos y van a querer seguir con este curso. Y los nuevos les animo a unirse a esta aventura. No se van a arrepentir. Está dirigido para personas desde 13 años. De repente, no solamente en jóvenes o adolescentes, sino adultos que de repente siempre quisieron saber estos temas y no tuvieron ocasión, pues aprovechen ahora. Empezamos el domingo 31 de octubre y va a ser los miércoles y domingos a las 6 p.m. Así que ya lo saben, tenemos también certificación virtual sobre este tema. Bueno, sin más que agregar, creo, vamos entonces con las preguntas. A ver, Joan, si tienes alguna. Sí, muchas gracias al profesor Iván Alvarado. Vamos a leer algunas preguntas que tenemos en Facebook. Aquí nos preguntan, dice, ¿es más conocida la megafauna en temas de prehistoria para los o en la era de hielo? Perdón, no escuché bien. Sí, nos dice, ¿es más conocida la megafauna en temas de prehistoria para mamíferos o en la era de hielo? Es más conocida la megafauna para temas de prehistoria. Ya, es que en general la prehistoria, bueno, también, o sea, se sobrepone con la llamada era del hielo. O sea, si la pregunta va por lo que entendí, si los mamíferos, sí, pues, porque los mamíferos generalmente eran los más grandes en ese momento. Y por lo mismo que era un ambiente generalmente escenificado en lo que es la ambientes fríos, los mamíferos tienen actualmente entre los vertebrados los más adaptados para poder prosperar en esos ambientes, ¿no? En cambio, en épocas más tropicales, por decirlo de una manera más cálidas, de repente, y en algunos ambientes eran los reptiles los que predominaban, ¿no? Por ejemplo, lo que es reptiles en el sentido habitual del término, porque ya sé que hay una polémica entre el uso o no uso del término reptil, pero para evitar complicaciones lo estoy mencionando. Por ejemplo, en islas de Oceanía parece que los varanos gigantes eran lo que era el equivalente a los grandes depredadores, ¿no? En algunas islas las aves, etcétera, ¿no? Pero en general eran mamíferos los que predominaban.
Bien, también acá tenemos una pregunta, bueno, es como una... A ver, lo podemos leer así. Dice, Alex nos pregunta, ¿me veo ver un gliptodonte en Lima? ¿Es posible que hayan vivido aquí? Que, gliptodontes, en el caso de esta especie en particular, se han encontrado sobre todo en la sierra, en lo que es el Cusco actualmente. Uno se va a cierta zona del Cusco, es muy abundante, común encontrar gliptodontes cuando hacen construcciones en ciertas partes de la ciudad incluso. En Lima, no exactamente, tampoco lo he mencionado yo. En la costa norte se ha encontrado lo que es esto, este que se parece a un armadillo gigante, que son los pampaterios. Y básicamente esas son las principales regiones donde se pueden encontrar estos acorazados, estos enartos acorazados fósiles. Pero en Lima específicamente no nos ha encontrado. Por ahí tenemos un registro, algo que estamos viendo, material de Ica, que parece que en algún momento sí llegaron por ahí. No se descarta que en Lima, en algún momento, no necesariamente de este cuaternario, sino antes, podría haber, pero no hay evidencia hasta ahora. Creo que el mayor registro fósil de estos animales lo tenemos en Cusco, ¿no? Sí, incluso en lo que era el Mioceno, ¿no? Ya viéndonos a la época del Neógeno, ¿no? Que no hemos tratado en esta charla. Ahí en la zona de Espinar. Y bueno, en la zona de la costa norte, en la zona de Piura, también es muy rica en esto. No esas especies, sino otras, ¿no? Pero sí del grupo. Ya, pero en lo que es la costa actual, en lo que es Lima, no hay registro. A ver, otra pregunta. Bien. ¿La extinción de Sudamérica fue mucho antes de la formación del Istmo de Panamá? ¿Pregunta o es comentario? Hola. Sí, bueno, es como un comentario, pero se podría aclarar un poquito, tal vez, ¿no? Ah, ya. No, depende de qué nos estemos hablando. Por ejemplo, los grandes perezosos como el Megatherium y todo, sí sobrevivieron al Istmo de Panamá y se extinguen aparentemente. Cuando surge el Istmo de Panamá es más o menos hace unos 3 millones y medio de años o 3, por ahí, y la extinción de los grandes perezosos terrestres en Sudamérica es por los 15.000 o en algunos casos hasta 10.000 años en algunos sitios. O sea que sí sobrevivieron largamente. Incluso algunos grupos de perezosos se migran hacia Norteamérica. El Eremotherium, por ejemplo, se ha encontrado en lo que es ahora Florida, ¿no? Y evidentemente evolucionó en Sudamérica y cuando surge este paso, este puente, es que logran emigrar. O de repente a otros grupos, sí, de animales del Neógeno, por ejemplo, lo que es la época del Mioceno y otros, como el marsupial dientes de sable, que no tiene que ver con el tigre dientes de sable, por si acaso, sí se extinguió antes, incluso de que lleguen los otros animales del norte. Así que en algunos casos sí hubo extinciones, pero de las que estamos hablando ahora sí son mucho después de que surge el Istmo de Panamá. A ver, otra pregunta. Bien, tenemos otra pregunta. ¿Se considera como megafauna a animales acuáticos? Bueno, en algunos estudios de animales acuáticos sí hablan de megafauna y tienen otros criterios, por ejemplo, un camarón gigante, un cangrejo, ya es parte de la megafauna. Pero en este sentido de los ya si nos vamos al caso de las ballenas y otros grandes animales, ¿no? Pero en este caso concreto que estamos hablando de estudios en fauna continental terrestre, estamos restringiendo este término solamente a ese. Pero sí, hay estudios que hablan de megafauna cuando hablan de animales acuáticos de gran tamaño y ellos manejan también sus propios límites, ¿no? A partir de tal masa corporal es megafauna o no, ¿no? Así que sí, pero en este caso concreto no se sobreponen con estos estudios, ¿no? Bien, otra pregunta. ¿Alguna noticia sobre gonfoterios o algún otro proboscideo en la sierra, precisamente en Junín? Sí, hay muchos hallazgos, justamente de repente quien me pregunta es una persona con quien conversé hace poco. Sí, hay muchos hallazgos, hay unas localidades que están como, que parece haber sido un lugar de muchísima concentración esa megafauna y que actualmente algunas personas están tratando de proteger, otros sin embargo todavía no se está estudiando mucho. Y es todo un tema que, digamos, conocer el potencial del Perú en ese sentido. Hay una localidad que ahorita no me acuerdo muy bien el nombre, o más o menos recuerdo, pero me arriesgo a pronunciarla mal, Iscachaca o algo así, que está más allá de Huancayo, que sé, tengo entendido justamente conversando con esta persona, que se ha dedicado también al estudio de esto, de una manera casi autodidacta,
que hay muchos restos fósiles de megafauna, incluyendo gonfoterios, ¿no? Que son estos que parecen elefantes, ¿no? Para los que de repente no están familiarizados con el término, y que antes se le llamaba mastodontes. Sí, en esa zona hay bastante, en la Sierra Central, parece que era un lugar muy apropiado para que ellos vivan, tanto estos como distintos grupos de perezosos, en la zona de, también en la costa, en la selva, en algunos lugares puntuales, se han encontrado, ¿no?, restos de megafauna. Lo que pasa es que la selva no tiene a veces muchas, salvo excepciones, es un poco complicado por la misma cobertura vegetal o las condiciones del ambiente, encontrar lugares apropiados para la, digamos, prospección paleontológica, ¿no? De repente algún sitio se fosilizó un animal, pero con la fuerte lluvia, erosión y todo, se destruyó el fósil. Solamente en algunos lugares específicos, como en los barrancos estos de los orillas de los ríos, ¿cierto? Se puede hacer exploración paleontológica en la selva, ¿no? Es un poco más complicado. A ver, ¿otra pregunta más? Pues bien, ahora sí, la última pregunta. En la década de los 90 se encontró un mastodonte en la variante de Pasamayo. ¿Dónde se guarda este resto? ¿Se ha estudiado? Sí, justamente lo mencioné, está en el Museo de Historia Natural. Incluso cuando ha habido estas puertas abiertas, o como se llama, en el museo, ahorita no me acuerdo el nombre, a pesar de que está participado en varios, en que hay Día de las Colecciones Científicas, hay en el Departamento de Paleontología, algunos han visto estos restos, ¿no? No la integridad, sino al menos la parte más representativa, el resto está en estudio, que es la mandíbula, ¿no?, de este animal. Ahí está entonces a buen recaudo, ¿no? Porque sí, ahí se ha estudiado, hay incluso varias publicaciones, por ahí un artículo científico, me acuerdo, donde estudian ahí determinan a cuál de las dos especies que he mencionado pertenece, etcétera. Así que ahí se encuentra. Bueno, ¿algo más entonces? Pues sí, esas fueron todas las preguntas. Luego tenemos agradecimientos, buenas noches del tema. Es un excelente tema, poco conocido y difundido. También acá Melina Guillén nos dice, como maestra, agradecemos la temática. Y bueno, interesantes detalles, poco conocidos y muy bien explicados. Lo dice Gerardo García, felicitaciones de ahí de Masilla. Y bueno, esos son los comentarios, excelente información, también nos dice Milagros RC. Y bueno, comentarios y las preguntas que tenemos. Agradecemos a las personas que han participado. Y los dejo con las palabras de despedida a cargo del profesor Iván Alvarado. Ah, ya. Muchas gracias entonces con todos. Me alegra mucho que algunos o muchos, no sé cuántos, porque ahorita no estoy viendo cuántos hay, pero supongo que, conociendo la convocatoria que tienen estas charlas del museo, deben ser varios. Me alegra mucho, es muy halagador ver el interés de la gente, ¿no? De niños, jóvenes, adultos, etcétera, que siempre les despierta la curiosidad de estos temas, que aparentemente parecen muy alejados de nuestra realidad, pero no, son bastante cercanos y muy aleccionadores, ¿no? Porque todo este tema de la paleontología nos lleva a reflexionar sobre que toda la vida cambia, se adapta a las circunstancias y también de que nada es para siempre, ¿no? Así que da material para pensar, ¿no? Y bueno, los animo una vez más a ver si se animan a matricularse en el curso que tenemos ahí en pantalla, ¿no? Para tocar un poquito más estos temas que se han hecho un poquito breve ahora, a verlo de una manera más amplia. Y no solamente el tema del cuaternario, sino todos los demás que les he mencionado, ¿no? Bueno, creo que...